Bueno, estábamos aquí buscando lunas. Y ahora me marca esta de aquí. Pero esa de allí no tengo ni idea de cómo se consigue, ¿saben? Se supone que está aquí. ¿Y la pista cuál era? Pues la pista es que está allí, no tengo más. Y hay otra pista que es camino secreto al salto del fósil. Es la 25. Yo imagino que será por otro lado que se encuentren. No, Juancito, tú puedes haber entrado 200.000 veces a mi canal. Sí, pero ¿quieres que vuelva? ¿El eco? Ah, no se puede poner otra vez hasta dentro de un rato. mil visitas, claro, 200.000 visitas que pueden ser tuyas. Obviamente no son solo las de una persona, pero bueno, que son de las personas que vuelven. Si entrasen 200.000 personas al canal y tuviera tan pocos seguidores, sería una bajona enorme, ¿eh? ¿Cómo les gustan los efectos, eh? ¿Cómo les gustan los efectos? 0 sat. ¿Sabes qué es lo que estás buscando? Quintriga en la catarata. ¿Quintriga en la catarata? ¿Será dentro de la catarata? Había un pasadizo abajo, ¿no? Oh, ¿qué es eso? Un cuadro. Soy inevitable. ¿Chilindrina en la catarata? Dile a mi gato que me deje de morder. Me está mordiendo el gato. ¡Muérdele, muérdele, muérdele! Sí, como el verso 64. Pero esta luna creo que cuenta. No cuenta de este mundo, sino que cuenta del otro. ¡Qué cerdito! Pues a mí me da mucha ternura los gatitos. Ojalá tener un gatito que me muerda. Sí. Ojalá tener un gatito. Vale, pues esa luna fue fácil. Esa luna fue fácil. A ver. La cotorra, ¿qué nos dice? Yo tengo uno. Qué suerte, qué suerte. Mi gatita me muerde todo el tiempo. Oh. Me hacen extrañar a mi gatita. Camino secreto al salto del fósil. Ese ya me lo había dicho. Camino secreto al salto del fósil. Que no sé cuál es. A ver, perdón, ¿cómo era que se veía la lista? Aquí. Aquí. La 18 no tengo ni idea. Ah, que la que he encontrado ahí no era la misma. Quintriga en la catarata. ¿Qué significa eso, Quintriga? ¿Es un juego de palabras o es un nombre? Quintriga en la catarata. ¿Cuál? Para el juego, Juancito se fue.
La mía me muerde, pero si la molesto mucho. Sí, la que teníamos aquí antes también. Cuando jugaba conmigo así, mordía mucho. Pero mordía fuerte, ¿eh? Está vengando. Life is Strange 3 para 2021. Bueno, no he jugado ninguno de los Life is Strange, ¿eh? No he jugado ninguno. Hola, hola, Sev. Mira, ya hay una de las lunas. Se ve. Supone que está ahí. No entiendo, ¿por qué pone que hay una luna aquí y no hay nada? ¡Ay, no! Abrazo, King hermoso. Ah, ¿será ahí dentro? No, ¿verdad? Voy a entrar. A ver si es ahí. No, ¿por qué no me dice nada, Capi? No es aquí. No es aquí. Y el tráiler se ve bien el juego. Seguramente. Camino secreto al salto del fósil. Vale, ese es el camino secreto. Pero es un secreto. ¿Cómo se desbloquea o qué? Ah, aquí hay una cosa ahí arriba. Oh. Oh. Seguramente siga desde ahí arriba entonces. Han sido aquí. Hola Itch, ¿cómo estás? Oh. Creo que se llega entonces por ahí. De arriba, ¿y cómo se llega hasta allá arriba? Está ahí arriba, miradla. ¿Y cómo se llega hasta allí? No entiendo, ¿cómo quieren que llegue yo hasta allí? Será por otro sitio, ¿no? Pues no hay más caminos, pues mírala hasta allá arriba. Hola, yo. Hola, Gol. Bienvenido. No hay forma de llegar allá arriba y no entiendo. Hay un checkpoint. Seguramente se va a otro cuadro. Claro, seguramente se vaya por un cuadro o algo así. Bueno, y esto de aquí ni idea. Vámonos a otro mundo. Vámonos a otro mundo. Pero no tiene sentido, porque si es por un cuadro, entonces la luna contaría para ese. Pero no quería entrar aquí. Vámonos, vámonos, vámonos.
Traigo muchas lunas nuevas. Un montón. ¿Qué dices? De 230 a 273, Se marca el lado oscuro de la luna. Mira, podemos ir ahí. La cara oculta. Ahí nunca he estado. Nunca hemos estado allí. Spoiler, no. ¿Se puede? No, no, no. No, ese spoiler está feo. Torre madriguera. Nosotros con unas pintas de cavernícolas en el espacio. A ver. ¿Qué es esto? ¿Es el traje de abejita? No sé. Hey, muchas gracias, Samuel. Bienvenido. Espero que te diviertas por aquí con nosotros. Muchos besos. Muchas gracias. El ruido de los piecitos, sí. Las pisaditas. ¿Estos conejitos? Viven en la luna los conejos. ¿Esa pizza de qué es? Cuatro quesos. Pizza Power. Viven en la luna los conejitos. A ver, ¿y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y abajo hay como una roca. Y ya está. La misma roca de antes. Vamos a ir por ahí. Primera planta de la torre madriguera. ¿Esto qué es? ¿Un boss rush? ¡Ah! ¿De aquí son los conejos estos? ¡Jejeje! ¡Que arruinaste la boda! ¡No importa! ¡Ahora los Brutals nos vengaremos de ti y olvidaremos este revés! ¡Venga por mí si te atreves! No, Hugo, no seas malo. Está feo, eso no... ¡Muere! Uy. 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 ¿Tengo que romper esas cosas? Uy, ¿cuántos sombreros tienes? Se compró todas las skins de sombrero que había. Deja skin para los demás. ¡Muere! ¡Ay! Monedas, monedas. ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! ¡Muere! ¡No! ¡No corras, cobarde! Vale.
Hey Lili, gracias por el host. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Qué tal todo, Lili? La familia Olito malvada. Tiempo sin verte, Lili. ¿Cómo te encuentras? Pero imagino que esto es como una especie de boss rush, entonces. No contaré nada. Imagino que ahora viene otro jefe. Pero llevo una vidita. Podrían llenarme los corazones. Gracias, Juancito, por el host. Has vuelto. ¿Por qué rompes en nuestra morada sin avisarnos ni nada? Menudo descaro el tuyo. ¡Hola, Aire! Podrías haber muerto, era más divertido. Bienvenida, Aire. Voy a enseñarte buenos modales, pues seguramente ahora me maten. Ahora sí se morirá. Seguramente ahora me maten. ¿Esto cómo era? Vale. A ti, cabezona. Toma. Lástima que las monedas no te recuperan la vida como en los otros Marios. Vale, puedo golpear allí, ¿eh? Ala, pues facilísimo. A la primera. ¿Yo qué es? Pues me la pasé, ¿eh? Gracias, Sire. Bienvenida de vuelta. Bienvenida. No pasa nada. Estoy en la cama helada y mareada. ¿Por qué? O sea, helada por el frío, pero ¿mareada por qué? ¿Cómo? Bueno, era fácil. Sí, era fácil. Pero igual estoy nervioso porque llevo solo un corazón. Voy acá, pásate a todos. Eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Te lo voy a demostrar, Gol. Tercera planta. Venga, ¿quién toca? ¿Quién sigue? A ver, tú. Qué oportuno que llegues justo cuando había decidido independizarme. Solo me falta mi propia nave. Es un detalle que me vayas a regalar la Odyssey en cuanto te haya derrotado. Gracias por adelantado. Haciendo frío, sí, ¿eh? Hace frío, hace frío. ¿Este qué hacía? Vale. ¿Qué está haciendo? ¿Un pentagrama? Satánico. ¡No! Llega muy lejos. No, no pensé que iba a llegar tan lejos. Pues me morí. Es satánico. ¿Qué día hace Kokoro?
No hay un día específico. Cuando lanzan una carta, se hace forever. Señorito. O sea, en esa lista de minijuegos puedes ver. Cada día es un minijuego diferente. Que por cierto, hay que borrar el de hoy. Que fue el Osu. Ah, ya lo borraron. Pues mira, ahí ves que hay unas canicas. Mañana hay canicas. El sábado Among Us. El domingo Tetris. El lunes sería Gartic. Y así sucesivamente, ¿vale? No hay ningún Kukoro. Tienes que conseguir la carta y lanzarla. Llevo desde esta semana así. Creo que una de las medicaciones me hizo sentirme así hoy. Ánimo, iré a descansar. Acá estamos en verano y hizo un frío. ¿Qué hace frío, eh? Estaba tan mareada y agobiada que fui desarrochada todo el camino. Estabas con Eloy, ¿no? Hola Hilbert, ¿cómo estás, hermoso? Bienvenido. Luna, sí, pero es un boss rush. Tengo que volver a vencerlos a todos. Mejor es no perder vida en estos combates al principio. Pierdo mucha vida con este jefe. No. Quiero reiniciar. Quiero reiniciar, reinicia, reinicia. Este creo que es el más complicado, ¿eh? Quise poner mañana, ¿cómo se nota que estoy KO? No te dejó reiniciar. No, pero bueno, dejo que me mate y ya está. Creo que te cuesta. Me cuesta esa fase. No hace falta que hagas eso, gol. No llenes el chat así. Cuando va a atacar, entonces cuando ataca el tercer golpe, ataca cuando le da la gana. Muchas gracias. El perro. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que estés muy bien.
Hola Agustina, ¿cómo estás, preciosa? Hola el perro, ¿cómo estás? ¿Qué sería de Twitch sin el chat? Pues no tendría sentido. No tendría sentido Twitch sin el chat. Perdón un segundo, voy leyendo. Esto me hace recordar al Sackboy. Nunca he jugado al Little Big Planet. Me salgo de Lur para saludar. Hola Lurra, ¿cómo estás, hermoso? Bienvenido. Madre mía, que se me había ido tildado Twitch. Hola Agustina. Buena. Ahí, Hilbert. ¿Te ayuda a encontrar lunas? Sí, hay alguna que me puedes ayudar seguro, el perro. Hay algunas que no encuentro, pero ahorita estoy en esto, ¿vale? Cuando las esté buscando, seguramente alguna vez puedes echar una mano. Es que he desbloqueado esto ahorita y he venido a verlo. Buscando lunas, pues desbloqueé esto. Y he venido a verlo. No sé lo que habrá arriba, eso sí no me lo cuentes. Eso sí no me cuentes lo que hay arriba. Déjame encontrarlo por mi cuenta. Hija de tu madre, eso por prisas, ¿eh? Eso por prisas. Bien, ¿y vos? ¿Todo bien, Agustina? ¿A qué andamos? ¿Cómo le hago con mi gato? Pero, ¿dónde te muerde tu gato? Aléjate de él. Yo me sé todas. Madre mía. Hay alguna que... Hay algunas que están... O sea, que sé dónde están porque me las señalan en el mapa, pero... Es imposible llegar a ellas, o no sé. Nada de spoiler, sí, nada de spoiler, nada de spoiler. ¿Cuántos mundos te faltan? ¿Por completar al 100%? Pues todos. En la mano, en la cara y en los pies. A tu gato le gusta morder, ¿no? En el final vas a ver en letras. A ver, el juego ya lo ha terminado. Esto es opcional, estos son como... No me jodas, en serio, no le he tocado eso. Qué timo, ¿eh? Lo tocaste. No lo toqué, ¿eh? Me siento timado. Así de fácil era. Sí, sí, es una tontería. Por eso me siento timado. Por ese golpe. Conejo diabólico. A ver, la verdad es que los jefes de Mario nunca han sido muy difíciles.
Easy peasy. Venga, se viene el último, a ver. Yo nunca he pasado ningún Mario. Pues ya va siendo hora. Ya va siendo hora que haya juegues algún Mario. Habíamos cumplido a la perfección con todo lo que Bowser nos mandaba. Éramos empleados ejemplares. Pero tuviste que llegar tú y estropearlos todo. Ahora nadie quiere contratarnos. Pagarás por lo que has hecho. Así imagino que habla. Así imagino que habla ese. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok, lanza dos sombreros cabezones. ¡Toma! ¿Y ahora qué? Pom, 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 pom. Pom, pom, pom. ¡Muere! Estaba nervioso, ¿eh? Imagino que esto ya es todo. O a lo mejor hay uno más grande. Ah, estaba la madre, no había otro. Está la mamá. ¿Me pasé los Crash? ¿Cuenta? No. No cuenta. Nada que ver. Buenas noches usuario. Pero me dan la vida. Bien, bien, bien. No me salta ningún corazón, ¿no? Muy bien viendo el chat. ¿Cómo está? Frasitas, hermoso, bienvenido. Eso ya lo pasaste. ¿El qué es esto? No. Pero sí, me pasé el juego. Y sé que eran 5 jefes de conejos. Era un conejito. O sea, eran los 4 conejos esos y una señora madre. Me encanta venir a dar paseo andando ligero. ¿A qué no sabes qué? Encontré una... ¿Qué hace una luna aquí? Bueno, pues una luna gratis. La mamá ya peleé contra ella. En otro sitio, no me acuerdo. En la historia normal. En la historia normal. ¿Qué le pondrías y qué quitarías a este juego? Nada. Uy, aparte de la madre estaba esto, es verdad. Se me había olvidado esto. Queda con el ambiente, con la luna, ¿no? Estamos en la luna, pues se llegó. Vale, ¿esto cómo era? No me acuerdo yo de esto, ¿eh? Ah, con los cabezones estos. ¿Y después qué había que hacer? Tenía. Ahí está. Ok. ¿Eso qué es? Vale, vale. Ahora puedo romperle otra parte. No.
Vale. Imagino que dejará de correr así a la tercera o algo, ¿no? Vale. Ok. ¿Ahora qué? Porque claro, ya no tiene sentido romperle las piernas. Vale, nos queda solo una parte. Esa de ahí. Muchas gracias, Puppet. ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida, Puppet. Muchas, muchas gracias. Vale, The Picnic, los conejitos y su robot raro. Otra vez. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Ah, y no viene la madre conejo. Son solo estos. No recuerdo que lo lanzaran tan rápido los martillos. Ah, pues yo he spameado el botón como loco. A lo mejor los que tuviste no spameaban el botón. Yo he spameado el botón como loco. ¿Y ese traje? ¡Qué feo, Mario! Has conseguido la corona real y el traje de rey. Pues no está muy bonito, la verdad. ¿Esto qué significa? ¿Que se casó con Peach? O sea, ¿por qué Mario tiene una corona? No tiene sentido. Mario burgués. Está feo, ¿eh? Está feo. A ver, perdón, voy a leerlos, ¿vale? Si me perdí alguna cosa, me lo pueden repetir, ¿eh? Entonces, ya sabes qué pasa. Sí, yo me pasé el juego ya, Gol. Lo que pasa es que, claro, esto no. Esa parte no la había visto. Sí, esposito, se puede más de un filtro a la vez. Pero no sé lo que pasa, la verdad. Muy buenos los efectos nuevos. Me alegro que te gusten. ¿Tienes enfermedad, miedo, la muerte? No, no, no. Sí, solo lanzó un martillo. A ver, ¿esto no dice nada? ¿A qué hora habrán más lunas? Sí, mira, aquí hay un montón. Hay 24 lunas en este sitio. 24, si esto es un sitio súper chiquito. ¿Cómo va a haber 24 lunas aquí? Espérate, antes que nada voy a cambiarme la ropa porque no me gusta esta ropa, la verdad. Está fea. Su pantalón, no me gusta. No me gusta. Así que vamos a cambiarla. Vamos a ponerla de Mario clásico. A ver, es que está feo, ¿eh? Este perrito. Wow, wow, wow.
¿Qué dices que ella no te ama? Te lo ha bloqueado el bot, lo que has dicho. ¿Cómo estás allá? ¿No te ama? Mil besos. Tiempo sin verte. Hola, Sid. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pegándole a un perro. Estaba saltando en su cabeza. Le agarré la lengua cuando bostezó a mi gato. Después te quejas que te muerda. ¿Cómo estás? Sí, bienvenido. A ver. A ver, ¿qué hay aquí? Porque se supone que hay 20 no sé cuántas lunas. Y esto no puede ser. Aquí tiene que haber una. Aquí tiene que haber una o dos. Un Yoshi. Hola, Yoshi, mi amor. ¿Qué dices? Pero Yoshi no estaba. O si sí estaba. Ah, mis nalgas, mis nalgas. Ayuda. No. Creo que Yoshi no estaba en el resto del juego. Recordé la trágica muerte de Yoshi. Porque trágica. Que se queda pegada a la lengua, ¿has visto? O sea, la lengua se cae y como que se queda pegada al suelo. Un poco raro, a veces se cae. A ver, vamos allá. Bram, bram, bram. Vamos para allá, ¿no? ¡Que me dispara! ¿Qué pasará cuando eso se llena? Yoshi pare una luna cuando eso se llena. ¿Y hay más o qué? Porque hay más plantas de esas. Bueno, plantas, no sé, frutas. Casi muero. ¡No! Fuera de aquí. Vale, ¿y cómo llegas hasta ahí? Y allá arriba. ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Desde aquí? ¿Y ahí arriba qué? O sea, ¿cómo se llega hasta ahí? ¡Ay no! ¡Yoshi muere! Vale, que la puedes agarrar siendo Mario. ¿No? Ah, no, no. No se puede, ¿eh? Lo puedo saltar en ella. Vale, ¿y cómo agarro esto siendo Yoshi? A ver, perdón. Voy viendo. Te quedas quieto arriba de la altura, no te quemará la lava. Sí, pero no se puede, porque cuando Mario se quema el culo, se pone a moverse como loco. ¿Sabes? El Yoshi lo posee el Mario. Eso sí está para las historias de Dross. ¿Cuántos Marios te ha pasado? Me he pasado todos los Marios 3D, menos el último. O sea, el último que es un remake del de Wii U, el 3D World. Si pones exclamación completada, puedes ver todos los juegos que me pasan directo. Como te ha dicho ahí Banzai. Bien, Banzai, gracias. Muy bien, linda forma de dar lunas. Yoshi con bigotito, es verdad, no me fijé. Pero ¿cómo se llega hasta aquí con Yoshi? Tiene que haber alguna técnica que no me sé. ¿Puedo montar en Yoshi sin poseerlo? No, ¿verdad? Solo puedo transformarme en él. Claro, pero apenas pulso la Z, Yoshi se
se quita. No, no hay forma, ¿eh? No sé cómo se llega hasta allá arriba. Ah, que Yoshi puede pegarse la lengua, mira. Ah, vale, eso cambia todo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Se ve que Yoshi no es en realidad un dinosaurio. Aunque en Mario World se hacía lo mismo. ¿Por cuánto tiempo vas a estar en directo? Pues una hora más o algo así. ¿Por qué? Una orilla más. O no sé. Pensaba que ya te habías dado vuelta al juego. Este juego me lo pasé. No lo completé al 100%. De hecho, yo no había visto a Yoshi hasta ahorita. Así que imagínate. Spider-Man Yoshi. Hace unos instantes dijiste precisamente eso. ¿Qué dije? Ya no sé ni lo que dije hace 10 segundos, Yo pensaba que te había... Hola Brenda, ¿cómo estás, preciosa? ¿Vas a jugar otro juego? No. Por lo que queda directo solo voy a jugar a este. Matías. ¿Me colaboras con el Mario? ¿Qué quieres que te ayude? ¿Qué es esto? Pues la verdad es que no entiendo. Esto para mí es cualquier cosa. ¿Qué significa esto? Una H y una luna I en una plataforma. Una H que es una parada de un helicóptero. O sea, ¿en mi nave hay una luna? ¿O algo así? No sé. Mira, y aquí hay otra pista. Qué lindo es stage. Sí, a mí me gustan mucho esos stage. Ah, vale, esto es... Vale, esto sé dónde es. El perrito entonces es el que te ayuda con eso. Vale. Eso sí lo he entendido. Vale, hay un montón de pistas. Mira, aquí hay otro. Esto no sé dónde es. Esto tiene pinta de ser el castillo de Peach o algo así. Mira, aquí hay otro stage de esos. Vamos ahí. Todo bien, Brenda. ¿Y tú cómo estás, preciosa? Imagino que bien. No te vi hace mucho, así que supongo que todo seguirá bien. Vale, otro stage de Yoshi, ¿eh? Otro nivelcito de Yoshi. Más frutitas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no me sale, eh? Ah, claro, porque tengo que hacer esto, soy cabezón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la lava sube! ¿Qué dices? ¿Qué es hardcore? No esperaba que la lava subiera. Yashi, ¿puedes hacer un juego como el Fortnite o el PUBG? No, Matías. No juego ese tipo de juegos. Sí que juego... Bueno, antes jugaba al PUBG. Hace mil años que no lo juego. Hace mil años que no lo juego. Hace mucho tiempo lo jugaba. O sea, sí que juego algunas cosas así de vez en cuando. Y acá era flojera, ¿no, Brenda? Si el suelo es lava. Ya sabemos que hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Lo bueno es que, claro, una vez agarras la frutita, ya quedó agarrada.
Eso lo hace un poco más fácil. Pero si he dado a saltar. Vale, esto nos da una luna, pero seguro hay otra. Seguro hay otra. Ahí está. ¡Agárrala! ¿Qué te pasa? Pero serás cabezón. En serio. La falló dos veces. No entiendo cómo se apunta. Por lo menos una está conseguida. ¡No! ¿Para dónde vas? A ver, ¿y cómo quieres que agarre eso si no me das chance? Dale, vale. ¡Maldita sea! 3 minutos, ¿qué dices, Mierza? Pero, popero, popero. Muchas gracias, Mierza. Ahí. Muchos besos. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas. Espero que se diviertan por aquí con nosotros. ¿Cómo están? Estaban jugando al Warzone con la señorita Mierza. Por lo menos cuando yo me fui de ahí estaban jugando al Warzone. No sé si estaban jugando todavía a eso. A ver. Sí, efectivamente. Ahí estaban jugando al Warzone. No es más complicado esto que todos los jefes del juego. Le dio un calambre en la lengua. Sí, sí, sí. Pues bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos jugando algo muy diferente. Nada que ver con el Warzone. El Mario Odyssey. Ahora que lo pienso, a lo mejor dentro de poco juego un poco al Battlefield, porque lo han metido en el Game Pass. El Battlefield 5, ¿eh? Eso sí me apetece. Yo es que soy más de Battlefield que de Call of Duty, la verdad. Siempre me ha gustado más la saga Battlefield. Lo han metido en el Game Pass, así que seguramente lo juegue. ¿Mañana qué vas a jugar? Pues mira, ahora que lo pienso, a lo mejor juego al Battlefield. Tengo ganas de jugar al Battlefield. ¿Lo conoces, el Battlefield? A lo mejor mañana juego un poco al Battlefield, pero eso en el otro horario, en el de la mañana. Bueno, depende de dónde seas. Si eres de Latinoamérica, sería en la mañana. Si eres de España, sería en la tarde. Estoy jugando un shooter. He jugado shooters aquí. El Doom, el Halo. Y muchas veces jugué también al Halo Online. Y yo soy muy adicto al Halo. Y el Battlefield me encanta a mí. Lo que pasa es que, claro, es muy caro. Entonces ahora el Battlefield está en el Game Pass. No tengo excusa para no jugarlo. Vamos a jugar. No olvidar los shooters. ¿Es mundo abierto? No. El Battlefield nunca ha sido mundo abierto. ¿Esto qué es? Esto es la luna, pero... Bueno, no sé. Es justamente en media luna, ¿no? ¿El Little Nightmares 2 lo jugaste? No, jugué al 1. Jugué al 1. El 2 no lo jugué porque es muy caro. ¿Cuál es el primer juego que jugaste? ¿Que jugué qué? ¿En mi canal o en mi vida? Un osito. No sé lo que significan estas cosas. ¿Eso qué? Son pistas. Son pistas. En tu vida. En mi vida posiblemente haya sido... Ah, vale, esto es sin gorra. Interesante, ¿eh? O sea, no tengo las habilidades de la gorra.
Joder, no había visto que esto era veneno, no puedo pisarlo. ¿Y cómo se pasa esto sin gorra? Le quitas la gorra a Mario y ya no sé qué hacer. No. Este va a estar desafiante. Mi primer juego que jugué en la vida posiblemente haya sido el Mario. El primer Mario. El primer Mario. Vale, imagino que tengo que agarrar las piedras estas y... y ponerlas allí, ¿no? O algo así. Ah, que no puedo saltar en la piedra. Entonces, ¿para qué está? No puedo saltar en la piedra, ¿no? No puedo saltar en la piedra. Ah, para que no escupa veneno. Se hace para que no escupa veneno. Vale. ¿Y cómo limpias? Ah, no, que sí. El veneno es importante. ¡Ah! Ya lo entiendo. Es que hay un camino invisible. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya entendí. No lo había pillado. No lo había pillado, no lo había pillado. Yo quería jugar al Valorant con vos, pero creo que no se puede por región. Sí, yo tenía... yo cuando jugaba al Valorant aquí en el canal, que jugué, no jugué mucho, pero jugué algo. Tenía cuenta latinoamericana. O sea, yo jugaba en una cuenta latinoamericana y también tengo una europea. Descanse. Que aproveche, Juancito. Que aproveche. Los conejos se parecen a los Rabbids del Rayman. Es verdad. De hecho, me gustaría jugar también al Mario and Rabbids. Me recuerdo que cuando volví de mi desaparición por diciembre estabas haciendo un rebeat de un Dark Souls. No sé por qué me volví a quedar, pero no me arrepiento. Ay, gracias, Naxis. Sí, me pasé el Dark Souls 1 hace poco. El Dark Souls 1 Remake. Porque el 1 original los pasé hace años. El piso es invisible, tienes que mandar para matar a las plantas. Esas cosas no me las digan. ¿Ha visto la sorpresa que ha sido para mí descubrirlo? Ha sido algo, un sentimiento bonito descubrirlo. O sea, descubrir esas cosas por tu cuenta es algo bonito. No sé, a mí me gusta descubrirla, es una sensación... o sea, es una sensación bonita descubrir... que eso ha sido... o sea, que eso era un camino invisible. ¿Jugabas Valorant? Sí, de hecho yo era oro en Valorant. Era rango oro. A ver, yo jugaba Valorant, pero sobre todo fuera de stream. En directo no jugaba casi, jugué muy poquito. No me gusta jugar ese tipo de juegos en directo porque me concentro demasiado y no leo el chat. Y yo siempre digo que si no lees el chat, ¿para qué haces directo? ¿Cuál era tu baby? Me gustaba mucho Sage. O Sage. La que cura. Le saqué la cola a Seed. Pero no soy maga. Seed es el dragón blanco, ¿no? Ni lo tuyo. Que tengo todos los logros de Dark Souls. ¡Ay, no! Vale, hay una luna ahí. Hay una luna allí y parece que ahí hay otro, ¿no? Pero ahí no hay, no se ve nada. O sea, hay un camino invisible. Estoy muerto, ¿eh? Esta parte está bien, hardcore. Estar sin la gorra es... no es pan comido, a ver. ¿Cómo llegó hasta allí? Ok. Y ahora esto. No sé hasta dónde está el camino. Supongo que... vale, hay un camino entero allí. Oh, bueno. Ok, no está difícil. Debería haber puesto un spoiler. Ah, da igual. Da igual porque lo vi tarde.
Necesito despertar y ver una notificación de un mensaje de la persona que quieres. Eso también. O ver una notificación de que yo estoy en directo. Eso también es bonito. ¡No te vayas, no te vayas! Uy, uy, no sé ni cómo hice eso. Pero me salvé. Pero en serio, qué lamentable, ¿eh? Será un salto de fe, podría ser. Hermosa Sage. Me gustaba, pero ahora hay más personajes, entonces ya no sé. O sea, no sé cuáles son los personajes nuevos que hay. Ay. Estoy un poco perdido, ya no juego entonces. De verdad, soy un prisas asqueroso, soy un prisas asqueroso. No tengo paciencia. ¿Qué team eres, Godzilla o Kong? No sé, a mí es que me gusta mucho Kong, porque me recuerda a Donkey Kong, entonces. Me gusta la saga de juegos Donkey Kong. Yo soy muy fan de Donkey Kong. Aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Bueno, sí, que hay monos. Ya está. Eso es lo que tiene que ver. Vale, ahora voy perfecto. Sin ningún daño. Bueno, ya no. ¿Por qué? ¿Qué dices? Maldito juego infernal, Es mejor incluso... Lo vivo todos los días. ¿El qué, perdón? Como prisas, no me insultes a Sonic. No tienes una razón. Puedes ponerte en el team neutral. Sí, también. Tenías que hablar. Sí. Esta es una plataforma. Aprovecha, pero no se ve. ¿Te comprarás el Bowser Fury? No. Ya lo jugué en Wii U. O sea, el Mario 3D World ya lo jugué en Wii U. Lo que pasa es que ahora viene con el Bowser Fury, entonces, desde mi punto de vista, no vale la pena. ¿Me gustaría jugarlo? Sí, porque no lo he jugado en el canal. Pero sí que me lo han ofrecido varias personas que lo tienen, prestármelo. Entonces no me hace falta comprarlo. Lo de que me llegue una nota tuya. Hay personas que me han ofrecido prestármelo, porque yo comprarlo no voy a comprarlo. Es muy caro. Y sinceramente, no creo que valga la pena comprar el Bowser Fury si ya lo ha jugado. ¡Ojo! ¡Cosita! ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue con ese juego de mucho texto? ¿Cómo le fue con el mucho texto 5? Bienvenido, bienvenido. Me están reventando en este escenario, no paro de morir. Mira, 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 mira esta cosita, no sé si has visto esto. ¡Pium! ¿Qué tal, Bienvenidos, los que vienen con el señor Cosita. Muchos besos. Muchas gracias por la raid. Si supieras. ¿Qué tal, qué tal? Me fijé en el Neo 2. PS4 y sale $59. Muy caro, muy caro, muy caro. Ni en mis asignaturas universitarias leo tanto texto. Nada, pero sé que está bueno el juego. Sí, son muy buenos los personajes. Lo del mucho texto es por el meme, pero son muy buenos juegos. Thank you.
Aunque no es algo que yo jugaría en mi canal por el tema del texto. De verdad, ¿eh? ¿Por qué sale? De verdad. Mi madre es profesora de geografía. Oye, pero Brenda, seguramente puedas encontrar el Neo más barato en Play 4, ¿eh? Eso está muy caro. De segunda mano a lo mejor está más barato. Bueno, ahorita he visto que van a regalar un montón de juegos, ¿eh? Van a regalar el Horizon Zero Dawn y demás juegos para Play 4, así que aprovecha eso, ¿eh? El Horizon Zero Dawn yo quisiera jugarlo. No seas Focus, rinde de cero, sabes que quieres. Jamás me rendiré. Jamás me rendiré. Dark Souls. Bueno, juegos Souls-like no hay muchos que valgan la pena. O sea, que sean buenos. Vale, otra vez. Vamos con Perfect Life. A ver. El problema es que no tengo la gorra, y sin la gorra no puedo saltar alto. Para matar a esas cosas. Y van a llenar todo esto de basura y yo no puedo hacer nada al respecto. Invoca la pregunta musical. La pregunta musical, la pregunta musical. ¿Muertes por bosses en el juego? Cero. ¿Muertes por partes escondidas del juego? Ya, claro, porque los bosses son cosas que son más o menos obligatorias. No se lo hacen fácil y accesible. Las cosas escondidas son las partes complicadas. ¿Por qué no llevas gorra? Porque para poder acceder a esta zona tienes que dejar la gorra fuera. Vale, pondré una canción. Los que acierten. Llevan un cofre, ¿vale? Bueno, el que acierte, mejor dicho. El que acierte. El que acierte se lleva un cofre. El primero que acierte, ¿vale? El primero que acierte, mejor dicho. Me corrijo otra vez. Y ahora tengo que pensar en un juego. Vale. A ver, ¿quién sabe, quién sabe, quién sabe? Este tema. ¿Quién sabe este tema? Necesito más. Vale. Sí, es el Battletoads, pero. Vale, es el Battletoads, sí. Lo voy a dar por bueno, ¿vale? Es el Battletoads versus Double Dragon, correcto. Es el Battletoads versus Double Dragon. Pero lo doy por bueno, lo doy por bueno. Efectivamente, es el Battletoads versus Double Dragon. De la hermosa Super Nintendo. Y un juegazo. Kingdom Hearts, ¿qué? Ya está. Battletoads vs Double Dragon. De la Super Nintendo. Y es un juegazo y un temazo también. Ese es el tema principal del juego. Apenas lo abres, suena esa canción. Spider-Man de Play 4. ¿Vio el cofre? No, se lo envía a Hilbert a sí mismo.
Y lo adivinó Hilbert. Ese juego lo jugué mucho tiempo. Partida de rol. Eso cosita, suerte guapo, gracias por el urqueo. Ya está adivinado, cállese, esposito. Ya está adivinado, cállese. No sabía. Pero si ya no está sonando, casi adivino. Sí, claro. Casi adivinas, casi adivinas. Se faltó poquito. A ver, casi yo paso esta parte también, ¿no? Es que no. No, qué va, no, hombre, no hagas eso. Está bromeando. ¿Por qué pierdo allí? Me da mucha pereza tener que esperar aquí. Bueno, no tengo que esperar, ¿no? Me puedo ir. ¡No! Soy tonto. Es verdad, Naxis, tienes razón. Tienes razón, ahí no sé por qué morí. El hitbox es cualquier cosa en esa parte. Pero sí, es como un salto en nalga, porque claro, eso me permite saltar más alto. Así que sí. Oh, eso es porque Mario agarra mucha carrerilla de repente. ¿Por qué agarras carrerilla? ¿Qué? Hola. Estoy ciego, De verdad, el hitbox de eso es cualquier cosa, ¿eh? El hitbox, yo no vi que me dio. Yo no vi que me haya dado. Bueno, ya es que estoy desesperado. Es que ya estoy desesperado. ¿Qué? De verdad, es que yo no sé dónde está el hitbox. Es por la prisa, es por las prisas. Es por las prisas. Un salto de nalga en la vida real. Un salto de nalga en la vida real. Tengo que dejarme de prisa, a ver. Vamos con calma, vamos con calma. Esto no son calmas, esto son prisas. A ver. ¡Ay! ¿Por qué justo escupes? Vámonos, bien, ya está. Ya está, ya está, ya está, por fin. Ahora la pregunta es, ¿hay suelo ahí? Espero que sí, ¿no? Por si acaso, me la voy a jugar. Aleluya. Vámonos. Gracias al consejo de Naxis, ¿eh?
Sí, las prisas no es porque seas manco. Oye, ¿por qué ha crecido esa planta? Hay una cosa que me falta aún. Ahí hay más, hay algo. Hay un secreto. Hay un secreto aquí. ¿Y cuál será el camino? ¿Será todo recto? Ah, pues sí. Pues es todo recto. Encima una se llama Prisas en el Camino. ¿Ah, sí? ¿Se llama eso? No, no me di cuenta. A ver. ¿Es verdad? Se llama así. Se llama Prisas en el Camino. Estaba hecha para mí esa luna. ¿Qué? ¿Y por qué no me hace daño? Si estoy pisándolo. ¿Qué había en el cofre? ¿Una luna? Una luna había en el cofre. No seas un Sonic. Prisas. Vale. Bueno, lo conseguimos. Bien. Ya tenemos mi gorra otra vez. Ya vengo. Ok. Ahora otra parte de Yoshi. Oye, esto es en el mundo de la ciudad. Yoshi y unos tanques. También puedo agarrar el control de los tanques. Vale. ¿Pero por qué? No se puede romper y hacer que se caiga, supongo, pero... No hace falta, ¿no? Porque puedo hacerlo así. Lo acabo de romper. What the fuck? ¿No rompas eso? Me arruinas mi técnica. No, son monedas. Pensé que iba a ser. Hola, Arkin. ¿Cómo estás, hermoso? Bienvenido. Cyber Yoshi 2077. Por los tanques, ¿no? Ah, ¿cómo agarro eso, eh? ¿Cómo está Serkin? Bueno, por los tanques y por todo esto así destruido, como si fuera... Vale, me faltan muchos mangos, o no sé, manzanas o lo que sea eso. Me acaban de meter en la cama con mi Michi y ya hoy terminó los exámenes de esta semana. Pues yo empiezo la semana que viene las prácticas, eh. Bueno, descansa, Gol. Muchos besos. Vaya a dormir, vaya a dormir. Si tienes sueño, vaya a dormir. Muchas gracias por pasarte por aquí. Te agradezco mucho de todo corazonzote. Espero que duermas lindo. Duerme lindo, duerme lindo.
Igualmente, Gol, muchos besos, muchos besos. Y muere a tu gatito de mi parte. ¿Y cómo te fueron los exámenes, Sir King? Espero que te haya ido bien. ¡Pero quiero agarrar el coso! Ahí está, maravilloso. Hola Martina, no te he visto en todo el día. ¿Cómo estás, preciosa? Bienvenida. Ahí le mando besos. Voy con mi gato, eso, eso. Dele besos también de mi parte. A tu gatito. ¿Cómo está Martina? Cansada, pero acá ando. ¿Las clases? Uy. Bueno, ya está, ¿no? Hay más. Ha habido muchos túneles secretos en este sitio, ¿eh? Oye, ¿cómo salgo de esto? Salte, salte, no quiero, no quiero. Salte, ¿cómo? ¿Me salgo de esta cosa? Vale. A ver. Hay que buscar las diferencias. No veo ninguna diferencia, ¿eh? También es nuevo. Todos son iguales. Ah, ya la vi. He visto una. Arriba a la derecha se ve como un palito azul y en la otra foto no se ve. No sé si hay más. De momento solo he visto eso. ¿Son rabbits? No, pero sí, son conejitos, pero no son rabbits del Rayman. Esquina derecha, pero no hay más, ¿no? Aparte de eso. Creo que no. Pero sí. Son muchas pistas, ¿eh? Hola, Hilos, ¿cómo estás? Shit. Ya te patearon, Erking. Otro sitio sin gorra. Estaba en las sombras, muchas gracias por estar en las sombras, lo agradezco mucho. ¿Cómo estás? Vale, otro sitio sin gorra. Interesante. Vale, eso se rompe. ¿Qué es esto? ¡Nani! Desde que te dijeron que haga el saldo de trasero en la vida real. Eso va a ser poquito. Pero muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esto hay que hacerlo muy rápido, ¿eh? ¡No! ¡Me caí! Gané el Apex con 9 kills. Eras la parca. ¿Cómo que se llama? ¿En el Apex? Ya no juego al Apex. Pero cuando salió también lo jugué bastante. Era la parca o algo así, ¿no? La parca. Mira que me gustaba mucho el Apex, ¿eh? No sé por qué no juego ese tipo de cosas en stream. Yo creo que es porque me concentro demasiado.
Eso está muy complicado, ¿eh? F el Mario, pues F otra vez. No sé cómo hacerlo. Uy, no. Vale, creo que tengo que hacerlo así. O sea, pegar un saltito. Uy, casi. ¿Cómo se llega hasta allí? Sí, claro, sí, es que estoy todo el rato. No puedo despegar la mirada del juego. En ese tipo de juego. Entonces. Y encima a veces tienes que estar también hablando con la compañía. O sea, con tus aliados y eso. Me tengo que concentrar demasiado para jugarlos. No lo juego porque, o sea, no lo juego en directo por eso, porque a mí me gusta mucho. Pero de hecho, por eso fue que inventé el horario de la tarde. No, ya me tardé mucho. ¡Ugh! Me tardé mucho, pero casi. Por el pelo de un calvo. Vamos, King, sí se puede. Estoy cerca, estoy cerca. Estoy cerca. ¿Pero por qué haces eso? ¡No! De verdad, ¿eh? ¡Qué complicado! Estoy gritando mucho y tengo la ventana abierta. Me sorprende que esto sea tan fácil y después te ponen eso otro que es súper complicado. Si consiguiera pegar. Es que si no consiguiera hacer ese saltito, ese salto de en nalgas es lo que me está matando. Y la prueba es que estoy perdiendo mucho dinero. Estoy perdiendo dinerito. ¡No! ¡Ah! Dígame, Sid. Cuénteme qué pasó. Hola, Miriam. ¿Cómo estás, preciosa? Sí, esto es el Odyssey. Ah, porque esta es una... ¡Ay! Justamente salto en esa parte. ¿Estás en la ciudad? No, estoy en la luna. Literalmente, o sea, no es sarcasmo. Suena como sarcasmo, pero no es sarcasmo. Estoy en la luna. Esta es una fase secreta, son fases ocultas. Porque estoy intentando completar el juego al 100%. O sea, lo quiero vender el juego porque lo tengo ahí que no lo uso y por eso quiero completarlo. ¿Pero por qué no saltó?
Pero bienvenida, Miriam. ¿No has visto, Miriam, mis juguetes nuevos? ¿No has visto esto? ¿O sí lo has visto? En el Fortnite, al final del todo, hay unas skins que están bloqueadas, pero a una se le escapó el nombre y la skin se llama Neymar Jr. No sabía que se transformaba en Super Saiyajin. No entendí eso de Neymar Jr. ¿Pero tiene algo que ver con el jugador de fútbol o qué? Me recuerda a Cristiano de Free Fire. Me está poniendo nerviosito. Relájese, relájese. Tranquilices. Ahora sí, no, no, es una skin para tipo... Si me hacen una raid o lo que sea, una skin. O sea, la idea es la animación. Pero además de eso, miren... ¿No has visto los demás juguetitos que tengo? Una skin. ¿No has visto, por ejemplo, los canjeos? Chequea los canjeos que hay de puntos. Eso, por ejemplo, me pixela toda la cámara. ¿Has visto? Eso me pixela toda la cámara por un buen rato. Por un minutito. Y también hay más cosas. Y además las puedes combinar todas. Imposible canjear un canjeo aquí, la gente es muy rápida, pero... Si hay, están disponibles, pero te voy a esperar. Vamos, graba y vos aguda todos juntos. La estás liando, ¿eh? La estás liando. Cuando quiero, yo no está. Soy como tú, soy como tú. Hola, Zule preciosa. Falta el eco. Quiero un tutorial, ya, me lo han pedido. Me han pedido el tutorial y lo haré. Cuando tenga tiempito. Uy, han canjeado dos personas el eco al mismo tiempo, ¿eh? Habéis bugueado el coso. Y lo han canjeado dos veces. ¿Y se ha activado o se ha desactivado? Pero no se puede volver. No se puede volver, ¿eh? Se ha desactivado, claro, porque si lo canjeas y lo vuelves a canjear, se desactiva. Por eso tiene cooldown. O sea, si lo canjeas y lo vuelves a activar, es como si le das clic y le vuelves a dar clic. Se desactiva, entonces no les puedo devolver los puntos. Eso les pasa porque son unos desesperados. Lo canjearon a la vez. Por eso tiene cooldown, para que no puedan haber bugs. Pero ya veo que no importa, que igual hay bugs. Lo conseguí por fin, a ver. ¿Qué sigue? Reunían tanques y todo. Eso no es tan complicado. Pero bueno, depende del tiempo. Depende del tiempo que pongan. Voy a hacer clip. Ya bien, vuelve a poner las voces. No se puede, tiene cooldown. Cada media hora se pueden activar. Y si quieres activarlas, activas tú, Arki. ¿Qué te pasa ahí, eh? Actívela usted con sus puntos. Y si no tiene, pues ahorre, ahorros. Venga y ahorre. ¿Qué para eso estás? Para eso estás. Me encanta esa. Pues ha visto, y encima puedes hacer lo que tú quieras. O sea, no es solamente eso, puedes añadir más cosas. Puede hacer que alguien con puntos spawne pues una imagen. Una imagen, por supuesto, que voy a puesto. Vale, hay una luna allí. Pero ¿y cómo llegas a eso? Tiene que ser con el camino que vi allí. Hey Ángel, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Besos. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora es como un montonzote. Espero que se divierta por ahí con nosotros. Tengo 300 puntos nada más. Pues tiene que venir más seguido. Tiene pocos puntos porque no viene.
Azules. ¿Hay alguien presente? ¿Algún moderador presente para que le mande eso a Azules? Es el clip. Pues ya sabes, lo puedes dejar ahí en el Discord. Yo tengo muchos, pero no puedo canjear porque tiene CD. Claro, pues venga en media hora y lo canjea. Vale, te lo mando, suelta. ¿Lo quieres? No, ya te lo mando. No sé, si, no sé lo que dice. Yo ya te lo mando. Oye, Sule, ¿cómo te llamas en Steam? ¿Cuál era tu nick antes? Era... Es que no me acuerdo, había tenido los números, ¿no? 30 minutos. Con las cartas tengo que esperar una hora. Sule Gómez, ser humano. ¿Ves a Alex? Ay, claro, espérate. Azulema. Ahora sí, envía. Las cartas son media hora también. No una hora, ¿eh? ¿Es consciente el eco? ¿Sigue activado el eco? ¿Sigue activado? Me dijeron que no estaba activado. Le pregunté. ¿Se activó o se desactivó? Me dijeron que se había desactivado. Escucha bajito. Claro, porque estaba con el eco. No, no era consciente. Menos mal que me avisó. No era consciente. Sí, porque no sonaba. Hombre, el eco debe sonar solo un... Luego empezó. Pero lleva... ¿Cuánto lleva? ¿Lleva mucho rato? Pues un rato se activó. Vale, si se vuelve a activar me avisan, ¿vale? Desde que dije me gusta ese. Creo que no ha pasado ni un minuto. Es que dura un minuto, entonces a lo mejor se vuelve a activar. Si se vuelve a activar me avisan, porfa. Se activó después, qué raro. Solo debió durar un minuto. Hola Aquiles, bienvenido de vuelta. ¿Qué pasó? Pues el sonido del eco. El sonido del eco no debería haber estado activado. ¿No escuchabas el eco? Yo te aviso. Gracias. Thank you. Vale. Ahora, ¿cómo agarro? Bueno, aún no. Tengo que llegar hasta allá todavía. No, ya perdí. No, no hay chance. Estaba poniendo el clip en el Discord. Ah, hay un canjeo que daba. Me había quedado sin batería. No, me digas eso. Hay un canjeo que me he dado eco en la voz. Desde que me dio un momento sí estaba el eco. Claro, son puntos. Es un canjeo de puntitos. Entonces el follow lo agradecí con el eco. Y yo no me di cuenta. Habrá pensado cualquier cosa el señor que me dio follow ahorita. No sé si sigue por aquí. No pude ver nada. ¿Por qué? Miren. ¿Qué pasó? Vale, esto de aquí activa... Ah, que activa un camino rompible. Vale, no me he dado cuenta. Ok, pues tengo que llegar hasta esa luna. El camino es el que se va a romper. Vamos allá. Pero si no me da chance. ¡Oh! Bueno, no me morí, pero no sé qué es peor. ¿Se puede reiniciar esto? Tengo que morirme para reiniciarlo.
Es que si muero voy a perder moneda, entonces voy a... Lo hago así. Estoy dando F5 seguida porque me da tu directo y me sale error 3000, como si tu directo se cayera. Eso, ahorita alguien dijo lo mismo, ¿no? Que le había salido eso, entonces a lo mejor está mal Twitch. A mí sí que no me ha pasado en todo el día, ¿eh? Eso. Hay días que me pasa mucho, pero hoy no me ha pasado. O sea, cuando he estado viendo otros directos. No me jodas otra vez, mejor me regreso. Es que eso ya me arruina todo. Porque tengo que conseguir la luna, Erking. Es como, ¿has jugado alguna vez Mario 64? Pues ahí hay estrellas, pues aquí son lunas. Hay una luna ahí que tengo que agarrarla y no la consigo. A ver. Tengo abiertas 5 pestañas con tu directo para verte. Cosas de Twitch. Yo tenía tu directo abierto ahorita. O sea, yo te estaba lurkeando incluso estando yo en directo, ¿eh? Para que veas lo bueno que soy. Lo he cerrado ahorita porque he visto que no estabas... Oh. ¿Por qué es Illuminati? No. A veces hago lo mismo. Yo siempre antes de entrar en directo dejo unos cuantos lurkeos. Ahora, una vez que estoy en directo, pues no suelo chequearlo. El otro día estaba lurkeando casualmente a 3 personas y las 3 me hicieron raid. Encima casi todos seguidos. No, ya perdí, tío. Es que ves, esa luna de ahí no me da, es que no la puedo alcanzar, no la puedo alcanzar. Ah, qué buen servicio. Tengo hambre, tengo hambre. Me suena la barriguita. Me suena mi barriga. Vaya a comer. Yo comí, pero comí a las 8. Comí demasiado temprano. A ver si consigo la luna esa, porque me fastidia repetir tanto el nivel, pero es que es muy perfecto el tiempo, ¿eh? Mejor me regreso, mejor me regreso. Es muy perfecto. 1000 besos, Matías. Muchas gracias por estar aquí. Sí, te he visto desde el principio, casi. Muchas, muchas gracias por haberte pasado. Lo agradezco mucho de todo corazonzote. Yo me iré también un ratito, ¿eh? Tampoco me voy a quedar mucho más. Bien, ya está, por fin, la luna. Muchas gracias, Berlink. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas, muchas gracias, Berlink. Bienvenido, bienvenido. Hola, Isoder, ¿cómo estás, hermoso? Bienvenido también. ¿Cómo le va? Abrazote, Agustín, abrazote. Hidratación, hidratación, hidratación. A veces esto parece una competición de movimientos. Necesito besitos y abrazos. ¿Alguna vez han ido a una exposición de estas de videojuegos o anime y le han dado un abrazo a alguien que tenga el cartelito este de besos gratis o abrazos gratis?
Oh, por Dios. ¿Cómo que no, por Dios? La verdad que nunca. ¿Pero han ido a una exposición de videojuegos o nunca? ¿O de anime? Ni eso. Yo sí he ido a varias. Aquí en... Mira, aquí están. Aquí en Málaga he ido dos veces a una. Y allá en Venezuela, cuando vivía allá, también fui unas cuantas veces a una. Eso es un hueco para una llave, supongo, ¿no? Hay que buscar una llave. ¿Qué es esto? Vale, lo difícil va a ser regresarse. Vale, no tengo que regresarme con la llave cargada, sino que simplemente... Vale, vale. Vale. Ok. Que yo sepa, en donde vivo no se hace ni eso. Si donde yo vivía se hace, donde tú vives tiene que hacerse. ¿Qué? Pero, ¿what? No sé. Ah, no sé. Sí se hace. Pues sí, seguro que se hace. Bueno, bueno que estaba haciendo todo y de repente... Seguro que se hacen. Y si no, alguna cercana... De verdad, lo difícil que es andar sin la gorrita. Te quitan la gorra en este Mario y se vuelve un desmadre todo. Hola, señor. Bienvenido. Pero, ¿por qué me caigo? De verdad, no sé medir mis saltos. Otra vez no. Estaba casi todo el día afuera. ¿Y eso? ¿Qué me estaba haciendo? ¿Tienes vida social ahora o qué? Vamos, King. Es que tengo que ir con paciencia. Tampoco tengo que ir con tanta prisa, pero yo soy un prisas. Ya está, sí, ya llegué. Yo fui en el dentista. Eso, es verdad, King. ¿Qué te... ¿Pero vas al dentista por los aparatos o algo o qué? Uy, ¿qué es esa cosa gigante? Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo subo? ¿Qué clase de troleada es esa? ¿Qué clase de troleada es esa? Que yo sepa, no tengo a alguna conocida que haya ido a ese tipo de exposiciones. ¿Conocida y conocidos? ¿Quién tiene vida social para exiliarlo del canal? Tuve clases hasta la hora
del almuerzo. Después fui a comer a un restaurante porque es el aniversario de mis padres. Oh, qué bonito. Después tuve que ir a comprarle un regalo de cumpleaños a un compa y se lo fui a entregar. Y acabo de volver de sacar al perro. Qué bonito, qué bonito. Pues espero que haya ido bien todo el día. ¿Qué le compraste a tu compañero? ¿Cuántos años llevan tus padres? Que aproveche hilos. Yo me iré también, ¿vale? Yo me iré ya mismo también. O sea, completaré esto y me voy. Compré esta cosa y me voy. Que ya es tarde aquí. Son las 12:30. Eso ya lo hice, así que lo tengo que hacer otra vez. Tío, no me hagas esto, juego. ¿Y aquí qué carajos quieren que haga? O sea, ¿qué se hace ahí? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Una pared ahí gigante y una cosa rompe todo. No, no entiendo. Es como super troll. ¿Puedo saltar en la bala? No, pero ¿por qué? Ayuda. ¿Llego hasta ahí? No, Erkin, porque hay otra luna. Hay otra luna, seguro. O sea, en este sitio suelen haber dos lunas. Y seguro que atrás de esa bala hay otra luna. Tengo que agarrarla. Ya hemos terminado el tratamiento. ¡Qué bueno, King! ¡Qué bueno! Muchas gracias, Hilos. Besotes. Llevo 21 años casados y vi que había una tienda cerca de mi casa que vende dulces de esos Estados Unidos, así que le compré una bolsa enorme. ¡Uf, qué rico! ¿Cuándo me compras una bolsa enorme a mí de dulces de Estados Unidos? Yo también quiero. Eso va a aparecer y va a romper todo, ¿no? Pero no lo rompe. Solo lo rompe si agarro la llave. ¿No hay otra cosa? Solo es una luna, ¿en serio? No puede ser. No me lo creo. ¿Solo hay una luna en este sitio? Qué extraño, ¿no? Pues a lo mejor sí me tengo que salir, pero me parece muy raro porque suele haber dos lunas. Troleado. Yo creo que hay uno atrás, ¿eh? O sea, no creo que haya solo... Es que mira, encima, justamente me falta la 4. Tiene que ser ahí dentro, la 4. Bueno, no importa. Lo voy a dejar ahí. Si pierdes todas las monedas es game over. ¿Eso es broma, Juan Pablo? ¿O estás hablando en serio? Yo recuerdo haber perdido cuando tenía 0 monedas y creo que no te quitan nada y ya está. Te los compro, pero tú los vienes a buscar. Está muy caro eso. Con ese dinero me compro 3 bolsas de dulces.